Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? En especial quiero saludar a un nuevo cliente que me ha solicitado la prestación de streaming, radio por internet. Y nosotros gustosamente le hemos proporcionado, le hemos prestado el servicio y por supuesto también le hemos estado ayudando a configurar en su computadora su automatizador de radio y por supuesto su encoder de transmisión. Me decía amigo Carlos, como has podido ver, me dice él, en mi computadora está instalado el Zara Radio y también está instalado, dice, el Yahler. Lo que yo quiero es que tenga un encoder que pueda ser fluido y que no tenga caídas. Y tiene ese encoder, me decía, y por supuesto yo le dije que sí tengo el encoder. Y todos los clientes que yo... O han solicitado a mi persona la prestación de streaming, a todos los clientes siempre se le ha instalado lo que concierne este plugin llamado el Showcast DSP. Este plugin que viene incorporado al Winamp. El Winamp y este Showcast DSP plugins se fusionan ambos para generar radio online. En otras palabras, es un encoder poderoso que proporciona audio a través del internet. Y nosotros a todos los clientes le hemos instalado eso y no tenemos queja alguna, porque es un encoder estable, es un encoder fijo, porque no tiene caídas alguna. A comparación con otros encoders que hemos hecho la prueba, lamentablemente nos han decepcionado. Pero de tanta esa experiencia que hemos tenido, hemos experimentado aquí con el Showcast DSP, que se incorpora al Winamp, valga la redundancia, y trabaja excelente, sin ninguna caída y el retraso en la emisión del internet, de la emisión del audio por internet o radio por internet, es de 1 o 2 segundos. Apenas llega, si es que es 2 segundos, si es que es un internet lento, ¿verdad? Pero si su internet es veloz, su retraso es de un segundo, y no tiene caída alguna, es estable, no tengo queja para nada. Entonces él me decía de la siguiente manera: amigo Carlos, enséñame a instalar para que cuando yo formatee en mi computadora yo lo pueda instalar y también pueda instalar en otra computadora. Y por supuesto lo vamos a enseñar, el tutorial va dirigido para ese cliente. Bien, primeramente tienes que extraer el archivo que yo te he enviado aquí, lo extraes. Y a los que nos están observando este video, también lo voy a dejar el link del Winamp y el del Showcast para que puedan instalar también en su computadora si es que ustedes tienen streaming. Ok, primeramente instalas el Winamp, le das como ok, lo das siguiente, le das acepto, le das siguiente, así le das siguiente y ya está, se instala automáticamente y a full. Y de la misma manera, igualito, el Showcast como administrador le das siguiente, next, le das siguiente y lo abres, se va a abrir automáticamente con el Winamp. El Winamp también aquí ya se está instalando. Vamos a dar a emitir, anular. Vamos a anular esto y ya está. Cuando usted instala el Showcast, automáticamente se abre con el Winamp. Aquí es la cosa, en la configuración. En la configuración es la cosa. Vamos a configurar. En primera instancia, como podemos ver aquí, estoy conectando al internet, como podemos ver aquí, tenemos 5 salidas. Una primera salida, segunda salida, tercera salida, cuarta y quinta salida. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las salidas para hacer nuestras transmisiones vía radio online, nuestros directos de radio. Tenemos para 5 canales. Podemos utilizar la segunda canal, tercer canal y podemos utilizar varios streamings. Tenemos para 5 streamings. Pero recomendable es que usted utilice un streaming, máximo 2 o 3 streamings. ¿Ya? Pero vamos a utilizar solamente una sola salida. Una sola salida. En este caso vamos a tomar la número 1. Doble clic ahí y nos va a llevar esto a la salida número 1. Aquí nos va a pedir lo que viene a ser esto, el
el puerto y la URL. La URL del server y el puerto y, por supuesto, el password. El password. ¿Ok? El password. Vamos a borrar esto de aquí. Bien. Vamos a proseguir entonces. Vamos a colocar este fondito. Ya. Bien. El server, la URL, yo ya le he proporcionado. Eso lo copias y lo pegas. Lo copias y lo pegas. El puerto de la misma manera. Y aquí el password también de la misma manera. Lo copias y lo pegas. Que ya te le genera un password de Auto DJ. Aquí vamos a generar un password. Esto es de Omega Radio. Estoy aquí insertando los datos de Radio Omega. La misma es ahí, el proceso. Es el mismo servidor, ok. Estoy colocando aquí los datos de Radio Omega, o sea, de la radio que yo estoy administrando, la cual usted también va a colocar el server y va a colocar su puerto y coloca la contraseña que lo está proporcionando. Aquí aspea donde dice automática, conectar automáticamente las conexiones futuras, y colocas un retraso de 3 segundos. De 3 me parece. Cuando tal vez por A o B se va la energía, que se conecte rápido, tiene una caída al internet, se conecta automáticamente. Ok. Luego vamos a ir donde viene a ser esto, el directorio. En el directorio colocas el nombre. Esto va a estar desaspeado, ¿ya? Va a estar desaspeado, así sin nombre. Tienes que aspearlo y colocar el nombre. El nombre de su radio. Radio Omega. Yo estoy colocando el nombre de mi radio. Aquí colocas la dirección de su página web. Colocas el género aquí, el género de música que quieres, que vas a emitir, o simplemente lo colocas ahí como music. Ahora, en el codificador, lo que le hemos proporcionado es a una calidad AC Plus a 48 kb, porque eso es el sonido ideal. También puedes aumentarlo un poquito más, si tú quieres, a más calidad, lo puedes aumentar. Pero te recomiendo que sea en modo automático, ahí, porque ahí está configurado el streaming. Ahora, si es que quieres en MP3, también puedes codificarlo aquí y puedes mandarlo, digamos, al 96 kb, a 44.100 Hz en estéreo. Puedes subirlo hasta 128. Pero yo te recomiendo que lo dejes ahí en el codificador de 48 kb, que es en AC Plus. Ok. Ahora, aquí en los títulos no lo manejes nada, porque ya está. Ahora, esto es lo más importante aquí, en salidas, entradas. Primero hemos hecho resumen, luego salidas, ahora entradas. En entradas, tenemos que dar un clic donde dice entrada de tarjeta de audio. Porque va a capturar el audio que está en su computadora. El audio que se está reproduciendo en el Sara Radio, o en el audio que se está reproduciendo en el Sara Studio, o en el automatizador que usted tenga. Usted me ha comentado que vi en su computadora que está el Sara Radio. Me has estado diciendo que el Sara Radio utilizas para transmisiones manuales y el Yandler lo utilizas para programaciones automáticas. Ok, entonces con este encoder va a transmitir excelentemente todas sus emisiones. En la tarjeta de entrada de sonido colocas a 44.100 Hz en estéreo. Aquí das un clic en abrir el mezclador para darte cuenta si es que tienes ya instalado tu entrada de línea o tu micrófono. Tiene que estar activado a través de su consola o a través de tu mixer. Ok, colocas ahí establecer como predeterminado o establecer como predeterminado. Me imagino que esto ya lo tienes, porque yo estaba viendo que estás con la línea de entrada, ¿no es cierto? Este de aquí sale. En esta oportunidad yo estoy con otra línea externa, ya, pero usted en su computador está con la línea de entrada, entonces ahí lo coloca aceptar y automáticamente esto va a jalar. Aquí va a decir línea de entrada Racker Audio. En este caso mi dispositivo de la línea de entrada es la 3 y 4 de la M Audio. Entonces aquí tiene que registrar tu línea de entrada, la cual también ya está registrando, ¿verdad? Entonces tiene que ya picar. Tiene que picar, significa que el audio ya está disponible para la transmisión. Aquí no pasa nada, aquí nada, ya está. Una vez que nosotros hemos hecho esto, aquí no pasa nada. Puedes colocarlo así porque esto no repercute nada. Puedes colocar cualquiera como está por Precept. ¿Ok? Como está con Precept. ¿Vale? Ya está. Esa es toda la configuración que debes hacer en la salida. Y ahora tenemos que colocar esto en autoconectar.
Si yo voy a dar un clic, automáticamente ya se va a transmitir. Ahí está, se viene transmitiendo, porque la configuración está ideal. Lo voy a yo cerrar o lo puedo minimizar ya para ya estar haciendo mis transmisiones correspondientes. En esta oportunidad me imagino que ya está saliendo ya, porque está picando aquí el showcast, está picando y está en el aire la emisión. Ahora, si nosotros queremos apagar y prendemos el Winamp, cada vez que prendemos el Winamp automáticamente se va a conectar esto a la transmisión, porque así está configurado automáticamente, como podemos ver. Ya vamos a colocar esto. Como podemos ver, está configurado automáticamente. Entonces, eso es una manera de trabajar de manera profesional. De manera profesional. Y esto de aquí es recomendable. No tiene caídas alguna. Es estable y seguido la transmisión. Puedes transmitir las horas que quieras y esto no te molesta nada, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de configurar el Winamp con el SDPC del plugins del Showcast que nosotros le hemos proporcionado. Y está aquí, ¿cierto? El Showcast DSP y también el Winamp. De esa manera, instalas y vas a tener la transmisión ideal las 24 horas del día, de las 7 semanas, de los 360 días del año, etcétera, etcétera. Ok, a los amigos que quieren solicitar mi servicio de streaming, pueden contactarme por inbox. Los voy a dejar también esto en la dirección. Y pueden solicitar esto, la prestación de streaming para radio. No solamente para radio, sino también para televisión. Estamos brindando streaming para televisión. También estamos diseñando página web. Vendemos hosting y dominio. Y por supuesto, estamos dando asesoramiento gratuito en los automatizadores de radio y televisión. Y se los dejamos ok, listo, para que usted pueda hacer radio por internet. En esta ocasión ya debe estar ahí, imagino, ahí vamos. Instalas y vas a tener la transmisión ideal. Ahí está, está en el aire, ¿verdad? A través del servidor. Ok, eso es todo, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahora, mi querido estimado cliente, no voy a decir el nombre. En esta oportunidad también lo puedes hacer a través del Yahler. No hay problema, haces tu transmisión a través del Yahler. Está saliendo ahorita en vivo, vamos a pararlo. A través de Yahler lo puedes hacer de la misma manera. Tengo tutoriales de Yahler en la cual puedes utilizar. Puedes hacer las transmisiones también a través de Yahler. Yo lo voy a hacer de manera manual en esta ocasión. A ver, vamos a ver. No quiero insertar. Ahí está. Día tras día, el pasado confirma el presente. Ahí está, por Yahler lo puedes hacer. Ok, tú ya sabes cómo lo haces. Bien, eso es todo, queridos amigos, queridas amigas. Hasta la próxima. Chao. Y anímense a trabajar con nosotros. Campeonato de ajedrez de los Estados Unidos.